Hola, buenas tardes. Este es una historia de sillón especial. Es una historia de sillón que tiene que ver con un femicida que también fue campeón del mundo de boxeo. Estoy hablando de Carlos Monzón, aunque en realidad el caso debería ser el caso de Alicia Muñiz, que es la mujer, su mujer, que él mató. Carlos Monzón fue boxeador, ustedes lo saben, un gran boxeador, un gran campeón del mundo. Pero una vez que colgó los guantes, se dedicó a la bebida, se dedicó a la noche y se dedicó a lo que siempre hizo desde pequeño, a golpear mujeres. Pero para aquel entonces, para cuando finaliza con la vida de Alicia Muñiz, los guantes del gran campeón, que se había retirado en 1977, ya estaban colgados. Ya estaban colgados. Ya le había ganado a Rodrigo Valdés en dos peleas. Y para ese entonces, Monzón se había dedicado a la noche. A algunas películas que hizo en Europa, solventadas por su amigo Alain Delon. Pero no era más que eso. Un hombre que transitaba la noche, que bebía mucho, un alcohólico. Carlos Monzón se convirtió en un alcohólico. Y Alicia Muñiz era una modelo. Una modelo que él conoció en el año 79, fíjense ustedes, poco después de dejar el boxeo, en un carrito de la costanera. La relación iba y venía, pero siempre a los golpes. ¿Por qué a los golpes? Porque, amigos, Carlos Monzón le pegó a todas sus mujeres. No hubo una que no recibiera al menos un revés o un sopapo de Monzón. Le pegó a los 16 años a Zulema, Zulema Encarnación Torres, su primera mujer, con la cual tuvo un hijo. Le pegó a Mercedes García. ¿Recuerdan de Mercedes García? Le decían Pelusa, Pelusa, Pelusa. Pelusa le tuvo que pegar dos tiros a Monzón para que le deje de pegar, para que no la mate. Dos tiros que lo hirieron. No de gravedad, pero que lo hirieron. Le pegó a sus parejas, a sus amantes, a sus novias. No hace falta decir la larga lista de parejas, amantes y novias que tuvo Monzón. Les pegó a todas. De aquí y europeas. Y también le pegó a Alicia Muñiz. Alicia Muñiz Calatayud, una modelo, como decía antes, uruguaya, que ya para el año 88, mire que había pasado 11 años del retiro de Monzón del boxeo. 11 años. Pero bueno, el golpeador siempre es golpeador. Habían pasado 11 años y ellos se casaron, se separaron, iban y venían, pero para ese entonces, para el año 1000, al inicio de 1988, ellos estaban separados. ¿Y por qué estaban separados? Obviamente por los golpes y además porque Monzón no le pasaba plata para la manutención del hijo que tuvieron en común. No le pasaba plata para el hijo. Él decía una cosa estrambótica. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Carlos Monzón comenzó a comer con cubiertos a los 16 años, justo en la edad en la cual se casa por primera vez. ¿Quién le enseñó a comer con los cubiertos? Su manager de boxeo, Amílcar Brusa. Monzón era un peleador callejero. Un peleador callejero, un pibe que, si uno, en ese momento, era un pibe que no tenía ningún futuro. Hasta que se le ocurrió, le dijeron, andaba a ver aquel era Amílcar Brusa, que prepara boxeadores, a ver si te dejás de pelear en la calle, que cada dos por tres te lleva la cana por agresión, por pelearte en la calle. Y Amílcar Brusa lo encausó. Lo primero que le dijo Monzón es, con su media palabra, porque era un muchacho analfabeto. ¿Vos hacés ganar plata? ¿Hacés ganar guita? ¿Vos hacés ganar guita? Fue lo que le dijo Monzón a Amílcar Brusa, lo primero que le dijo. Amílcar Brusa lo tomó como pupilo. Le sacó algunas mañas
le enseñó, fue como un padre, pero no pudo evitar que fuese un golpeador de mujeres, que no le tuviese ningún respeto a ninguna mujer. Ya estaba separado entonces de Alicia Muñiz para el verano de 1988, cuando el hombre que le había pegado a todas sus mujeres, el 14 de febrero de ese año, el día de los enamorados, la mata a Alicia Muñiz en Mar del Plata, en el chalet de la casa de la calle Pedro Sani 1567, de Barrio de los Troncos. La mata ahí. Y fue una conmoción nacional. El gran campeón del mundo, el que había estado con Susana Jiménez, el hombre que había filmado una película, La Mari, que tuvo suceso, el hombre que era, insisto, había hecho algún que otro papel en el cine de la mano de Alain Delon, que se convirtió en su gran amigo europeo, había matado a su mujer, a Alicia Muñiz Calatayud. Ya no la golpeó, la mató. Usted quiere ver en aquel entonces, 14, 15, la cobertura se hizo en ese día y obviamente fue una cobertura muy extensa. La cobertura del 14 de febrero de 1988 sobre la muerte de Alicia Muñiz a mano de Carlos Monzón, mire. Que realmente el barrio La Florida en Mar del Plata, cerca de Quemet, está convulsionado porque aquí en un confuso episodio apareció muerta la exmodelo uruguaya Alicia Muñiz, señora de Carlos Monzón. ¿Usted no nos llamó hoy a la comisaría de comando? Yo llamé, pero llamé porque oí gritos nada más. Ajá, ¿a qué hora, señora? A las 6 de la mañana. Ajá. ¿Quiénes vivían en esta casa? Bueno, acá supuestamente, por lo que veíamos, vivía el actor Facha Martel, Monzón, los chicos de Monzón, que solía estar jugando la pileta ahí, y esta chica que es la fallecida. Alicia Muñiz. Sabemos que ella está muerta, sabemos que Monzón está internado con alguna lesión, es todo lo que sabemos. Las 10:30 de la mañana de este domingo, y es trasladado el cuerpo de la exmodelo Alicia Muñiz. Once y media de la mañana y se retira en un Taunus celeste Adrián Martel. Adrián. No puedo. Necesitamos aunque sea un dato. Yo no estaba, no sé la nada. La trascendencia pública de esta gente, Facha. Sí, pero no, te imaginas el momento para hablar, no es. ¿A qué hora llegaste, Adrián, vos? No estaba. Bueno, chao, tenemos Adrián Martel, y así se retira. En el Hospital Regional de Mar del Plata está internado Carlos Monzón. Tiene fractura de clavícula, fractura de costillas, está lúcido, prolido y no hay ningún otro tipo de alteración. Es una persona que aparentemente sufrió una caída de un primer piso. Sí. Entonces está golpeado por muchos lugares. En esta casa que está ubicado en Pedro Sani 1517, aquí se encontró el cuerpo sin vida de la exmodelo Alicia Muñiz, la señora de Carlos Monzón. Ustedes escucharon, se sabía muy poco en aquel entonces, se sabía muy poco de lo que había pasado de golpe en el chalet que compartía Monzón con el Facha Martel, justamente, y de donde había ido Alicia Muñiz, ella había muerto. Una caída, un balcón. ¿Cómo fue todo esto? Ella no iba a ir a esa casa. Es más, no iba a viajar a Mar del Plata. Estaban separados para fines de 1987, principios del 88. Carlos Monzón y Alicia Muñiz estaban separados por, esencialmente, como les decía antes, el tema de los golpes y el tema de los alimentos para los chicos, para el chico, para Maxi, el hijo que tenían en común, que tenía para entonces 6 años. Él decía, pero si yo te doy un montón de cosas. Monzón pensaba que dándole tapados de piel, dándole joyas, si yo viajo a Europa y le traigo un montón de cosas. Él pensaba en su mente, en buena medida infantil,
que de esa manera cubría los gastos para la subsistencia del nene. No, no era esa la cuestión. No era ir a Europa y traerle un anillo de oro a Alicia Muñiz, como se mantenía a Maxi, a su hijo. Esa no era la forma. Entonces ella le reclamaba que no, que había que fijar una cuota alimentaria, etcétera, etcétera. Para ese verano del 88, Monzón le pide que vaya a Mar del Plata a Alicia Muñiz. Ella va en el convencimiento de que iban a arreglar, de hecho era su única intención, en el convencimiento de que iban a arreglar el tema de los alimentos, de la manutención de Maxi. Ella va, llega el 13. El 14, el 13 de la noche, mejor dicho, él lo invita, ella le dice que lo iba a acompañar al cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero. Sergio Velasco Ferrero, conocido locutor, animador, cumplía años. Y Monzón le dice a Alicia, acompáñame, vamos al cumpleaños de Velasco Ferrero. De ahí van con Facha Martel y su pareja de entonces. De ahí, bueno, van al cumpleaños y demás, se trasladan hasta el Club Peñarol, a iniciativa de Facha Martel. Sigámosla en el Club Peñarol. A todo esto, el sigámosla en el Club Peñarol, significaba para Monzón haber bebido 3, 4 botellas de champán. No se puede calcular la botella de champán que consumió, pero aunque los peritos dijeron que valía, que no valía, porque le tomaron sangre después, toma de muestra de sangre, el asunto es que en la sentencia, no porque lo dijo un perito porque se le ocurrió, que de hecho hubo muchos peritos que hablaron al pedo completamente, en la sentencia se dice que Monzón, al momento de llegar la policía luego de la muerte de Alicia Muñiz, tenía 2.10 de alcohol en sangre. Usted acuérdese que para los conductores profesionales el nivel de alcohol en sangre es 0,0 y para los particulares 0,5. Él tenía 2.10. Ya era conocido su afición por el alcohol. Ya vi, le dije que era alcohólico. Bueno, vuelven del Club Peñarol en un taxi y vienen discutiendo, ya en el taxi. Llegan a la casa, entran a la casa de la calle Pedro Sani, 1567, discutiendo. El chico, Maxi, estaba durmiendo, estaba dormido. Pero ellos discutían. ¿Por qué discutían? Porque ella les decía, bueno, ya está la joda, ya está todo. Bueno, fantástico. Ahora hablemos de cómo me vas a pagar. ¿Cómo vas a pagar para comprarle la ropa al nene, para mandarlo al colegio, para esto, para el otro, más allá? La reacción de Monzón fue tirarla sobre la cama y querer estrangularla. Atención con esto que voy a decir. Atención con esto que voy a decir. De lo que ocurrió hasta el instante en que Alicia Muñiz cayó muerta de ese balcón, lo que se sabe lo cuenta Monzón. No hay otro que cuente lo que pasó. Monzón lo que cuenta es algo contradictorio. Primero dice una cosa, después dice otra. Dice, sí, yo le pegué un revés. ¿Le pegó un revés o le pegó un cachetazo? ¿Le pegó un revés? ¿Le pegó un revés? ¿Un revés? ¿Cuántos reveses le pegó? Todas estas cosas que cuenta Monzón después van a ser contrastadas con la autopsia, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, sigamos el relato de Monzón. Sí, yo un revés le pegué. Hasta se lo confesó a sus abogados. Yo un revés le pegué. Entonces ella se quiso defender, porque yo la agarré, la quise estrangular, pero la dejé. Y ella se defendió y yo tenía un cigarrillo, yo me levanté, prendí un cigarrillo y ella me empujó y me quemé con el cigarrillo en el pecho. Esto es lo que cuenta Monzón, qué sé yo si es cierto. Qué raro, se quema del lado del pecho donde después se fractura. Pero entonces él se calentó y ella, sabiendo la reacción de Monzón, empezó a correr hacia el balcón. Estaba en un primer piso con un balcón que tiene una baranda de 0.96 centímetros, es decir, casi un metro. Alicia Muñiz medía 1.62, perdón, 1.64, medía Alicia Muñiz. Y Monzón, más de 1.70, obviamente. ¿Por qué digo esto? Porque va a tener importancia para lo que ocurre después. Ella sale corriendo, ¿de quién sale corriendo? De Monzón, que la quería matar, la quería golpear, la quería golpear. ¿Cómo una mujer se iba a atrever a hacerle eso? Si todas a las que le pegó
se quedaron en el molde, salvo Pelusa, que le tuvo que agarrar un arma para pararlo. Pero esta no tenía, Alicia Muñoz no tenía un arma ahí. Sale corriendo hacia el balcón, él la persigue. Lo que dice Monzón y lo que dijo su defensa es que ella se tiró de cabeza. Yo digo una cosa, instinto suicida Alicia Muñiz no tenía. Alicia Muñiz salía de ahí para salvar su vida. ¿Cómo se va a tirar de cabeza? Por otro lado, si se hubiese tirado de cabeza, como dijo Monzón en un momento, porque después dice, no, me agarró una nebulosa, yo recuerdo que se tiró de cabeza, que yo la quise agarrar y también me caí. Pero vamos por parte. Si se hubiese tirado de cabeza, los huesos del cráneo hubiesen quedado como una bolsa de nueces. Y sin embargo, no tenía fracturado el cráneo Alicia Muñiz. ¿Qué es lo que ocurrió en ese instante? Él, lo que cuenta Monzón, que después no se pudo verificar, de hecho no se verificó en las autopsias y en los exámenes forenses, es que él la quiso agarrar y de una manera que no pudo explicar, porque tenía una nebulosa que le permitía ver dos cosas en su defensa. Una, que ella se tiró, y otra, que la quiso agarrar y también se cayó. Pero qué diferencia de golpes que recibieron uno y otro. O sea, ella se tiró y él, para querer agarrarla, se cayó también. Ahora, la baranda medía casi un metro, 0.96. La baranda. Y ella 1.64. O sea que para saltar, tuvo que ser gimnasta o se debió haber subido a la baranda para tirarse. Una mujer suicidada o que se quiere suicidar en esas circunstancias. Vamos a escuchar qué decía Monzón. Él siempre dijo, Alicia se tiró, Alicia se mató, Alicia se tiró, Alicia se mató. Es lo que siempre dijo. Él clamaba su inocencia. Mire. Cuenta que está tranquilo porque yo creo en la justicia y sé que pronto voy a salir. Creo muy bien en la justicia y me siento tranquilo y sé que no lo hice y por eso soy inocente y voy a salir muy pronto. Yo estaba muy amargado por la injusticia que cometió la gente, esa que me grita asesino, que no lo soy, y por eso a toda esa gente le voy a demostrar que yo soy inocente. Claro, porque cuando Monzón llega a la comisaría, había la mitad de las personas que estaban ahí le gritaban, dale campeón. Y la otra mitad le gritaban, asesino, asesino. Dale campeón, asesino, asesino. Esa era la disyuntiva. Hacer la vista gorda y dejar pasar este femicidio porque era el campeón del mundo y creerle lo que dijo, o no. Pero no se puede tapar el sol con las manos y no se pudieron tapar ni se pueden tapar las heridas de Alicia Muñiz. Cuando llegan al balcón, ella cae, es tirada por Monzón. Luego, cuando llega la policía, encuentran el cuerpo de Alicia boca abajo, con una de las piernas doblada, boca abajo. Y la dan vuelta. Al dar la vuelta y poner la boca arriba, lo que ven, además de que estaba Monzón ahí al lado también quejándose de una fractura en uno de sus hombros, como para demostrar que él la quiso agarrar y no pudo. Pero espere, así que ella se tiró. Bueno, la dan vuelta y encuentran en el cuello las marcas típicas del estrangulamiento en todo el cuello de Alicia Muñiz. Es más, hasta quedó grabado en el cuello el pulgar de Monzón. Cuando hacen la... Pero ¿y esto? Encima, ¿cómo cayó? Ella no cayó de cabeza. Ella cayó de manera convexa, así. ¿Por qué? Y hacia el lado izquierdo. O sea que alguien la lanzó y ella cayó y se golpeó. La cabeza del lado izquierdo, el hombro del lado izquierdo, el codo del lado izquierdo y la rodilla del lado izquierdo. Cayó en ese sentido, boca abajo, y ahí queda. Cuando la dan vuelta, ven las marcas en el cuello. Y cuando le hacen la autopsia, advierten lo siguiente. Tenía fractura del hueso hioides, que siempre se quiebra en caso de estrangulamiento. Tenía el músculo esternocleidomastoideo. No se me escape, es que se llama así,
que sostiene el cuello, es un músculo, son músculos que sostienen el cuello, que estaba con hematoma. Tenía los signos típicos en su cuello de alguien que había sido estrangulado con la mano o con las manos. Se le pregunta a Monzón, ahí en ese momento, pero escúcheme una cosa, y esas marcas en el cuello, ¡ah!, se golpeó con la manguera. ¿Eh? Se golpeó con la manguera. ¿Qué manguera? La manguera estaba ahí. Había una manguera, sí, pero esas marcas, la rotura de los huesos, las hematomas sobre los músculos y las lesiones propias de estrangulamiento, no lo produce golpearse contra una manguera. Ahora, si uno quiere darle la razón al campeón y que siga siendo el campeón y que siga siendo Monzón, el gran macho argentino y todo eso, sí, se golpeó con una manguera. Pero no se puede ser tan miserable de ocultar la realidad. Alicia Muñiz la estranguló porque tenía los signos en su cuello. ¿De qué manera? Los médicos lo dijeron con claridad. No era solamente la trompada de Monzón el arma mortal. La mano de Monzón era el arma mortal. ¿Por qué digo la mano de Monzón? Porque Monzón, cuando Alicia Muñiz se iba escapando, se escapaba hacia la baranda, hacia el balcón, que llegó hasta el fondo del balcón y ya no pudo más, y casi estaba, de hecho estaba, a caballito sobre la baranda, para escapar de este tipo que le iba a matar, es cuando él la agarra del cuello. ¿Cómo? Así, tres dedos. Por eso el pulgar le queda marcado en su cuello. ¿Sabe por qué le queda marcado en su cuello? Porque la agarra con tres dedos y aprieta un minuto apretándola, estrangulándola, un minuto, cuente un minuto. ¿Contamos un minuto? Un minuto él la tiene agarrada del cuello, estrangulándola, mientras ella abre los ojos porque se le va el aire. Se le va el aire, se le rompen los huesos del cuello con la mano de Monzón agarrándola. Un minuto y todavía estamos lejos del minuto y el tipo sigue ahí agarrándola e insultándola. La agarra ahí y ella no se puede ir a ningún lado porque su único sostén era la mano de Monzón que la agarraba del cuello, la sostenía, todo su peso la sostenía del cuello. Un minuto y estamos lejos todavía. Imagínese, entre 15 y 30 kilos de peso, entre 15 y 30 kilos de peso sobre el cuello de Alicia Muñiz. Ni a un animal se le hace eso. Bueno, entre 15 y 30 kilos de peso sufrió Alicia Muñiz sobre su cuello cuando Monzón la agarra así, de manera de pinza. Y ahí, y cumplimos un minuto. Y cuando se cumplió un minuto, Alicia Muñiz no tenía más conciencia, estaba inconsciente, iba a morir estrangulada cuando Monzón hace esto. La larga. Si no moría por el estrangulamiento, moría por la caída. De hecho, murió por la caída. Cae, por eso él la tira así y ella, que estaba agarrada del cuello, como le dije antes, cae de manera convexa. Cabeza golpea, hombro golpea, codo golpea, rodilla golpea, cae. ¿De qué suicidio me habla? No, tengo una nebulosa, que esto, que lo otro. Después él, a ver, ¿qué hace el tipo este para zafar de semejante bestialidad? Se lesiona a sí mismo. Hay un gran misterio sobre esa lesión. Ustedes lo vieron recién a Monzón detrás de mí, que tiene uno de sus hombros vendado porque se fracturó la clavícula. Atenti. Había un casero, llamarlo Carlos Guasone, que nada, declaró que escuchó gritos, salió y ya los encontró abajo a los dos. Hay quien dice que Monzón no se pudo probar. Yo hasta ahora, hasta este momento de la historia del sillón, Mike, hasta ahora yo le conté lo que está en la sentencia, ni siquiera en la causa. La sentencia es un resumen de la causa. En la sentencia que hicieron los jueces. Hay una versión que dice que Monzón llamó a alguien para que lo ayude a crear una coartada. Él aparece con la clavícula
convenientemente rota, convenientemente rota. Porque si no, no tenía explicación posible. Lo que pasa es que con la clavícula rota y todo, me caigo y me levanto. No puede explicar las marcas que tenía en el cuello, que esa piba fue estrangulada. Por más que me digan que el tipo tenía la pierna rota, por más que me... cualquier cosa que haya dicho, y de hecho lo que hizo y lo que dijo era como para una lesión de un tiempito, ¿eh? Hasta ahí nomás, no sea cosa de que se lastime en serio. No puede ocultar el hecho del estrangulamiento de lo que tenía acá Alicia Muñiz. Le abren aquí en forma de copa de champán el cuello y ahí se dan cuenta. Hay un... Mire, tenía una marca acá. Tenía una marca en el labio. Si Monzón le hubiese pegado una piña, le bajaba los dientes. Y eso Monzón lo sabía. Por eso no le pegó una piña, le hizo esto. Puede ser que esto que esté acá, que hay una foto de autopsia donde un médico le baja el labio para verle ese corte, puede haber sido al revés, porque al revés siempre lo reconoció. Él reconoció dos cosas. Sí, la empecé a estrangular al principio de todo, sobre la cama, y después la dejé, me perdí un cigarrillo, más así, qué sé yo, y ahí se desencadena lo que ya le contaba antes. Reconoce eso y reconoce al revés. Y después entra en una nebulosa, donde la nebulosa le dejaba ver que ella se había tirado. Monzón, a pesar de ser quien era, estaba acusado de matar a una mujer. Y fue a juicio. Le dictaron la prisión preventiva por homicidio y fue a juicio. Ahora, usted sabe, cuando se llevaron al cadáver de Elisa Muñiz y cuando se llevaron a... salió Monzón, hubo una persona que quedó en la escalera sola y que había visto todos los procedimientos que hicieron con su madre. Era Maxi. Quedó en la escalera así, mirando todo lo que hacían con su mamá los peritos. Bueno, a Monzón le hicieron un juicio. Alicia Ramos Fondeville, Jorge Simón Isaac y Carlos Gustavo Pizarro Lastra fueron los jueces que juzgaron a Carlos Monzón. Es conocida la intervención de la presidenta de este tribunal, la doctora Alicia Ramos Fondeville, en el interrogatorio que le hacía a Monzón. Después de tantos años, vamos a escuchar las reflexiones de la jueza Alicia Ramos Fondeville y su intervención, su participación decisiva, diría yo, en el juicio a Carlos Monzón. Escuchemos. Al principio lo noté normal. Él estaba muy encantado con contar su historia deportiva y lo dejamos, el tribunal lo dejó que se explayara realmente, hasta que pasamos a... Dije, bueno, ahora vamos a hablar de la causa, ¿no? Bien, después cuando llegó el momento de las pericias lo noté muy, muy deprimido, como que no entendía nada de lo que se estaba hablando. La parte de las pericias fue fantástica porque vinieron especialistas muy buenos que se expidieron sobre todo sobre problemas de cuello, en fin, todos los problemas que detectaba el cuerpo de Alicia Muñiz, ¿no? Y bueno, y él como aburrido, pobre, porque no daba la impresión de que no entendía nada. Y cuando llegó el momento de la sentencia, estaba tranquilo. Lo que más recuerdo del momento de la condena fue cuando se leyó la palabra condena, el alarido que dio la madre de Alicia Muñiz, Alba Calatayú, que estaba sentada en el fondo de la sala del tribunal y se puso de pie, fue un alarido directamente cuando escuchó la palabra condena. ¿Sintió alguna presión extra o algún compromiso distinto con respecto a este caso? No, para nada, porque yo me considero una persona justa realmente, así que sí sabía que siempre iba a mantenerme en el término medio, acorde a la ley y acorde a las pruebas que se habían logrado reunir. Así que no sentía nada especial. Sabía que ocurría lo mismo que con lo que le gritaban a Monzón, ¿no? Que pensaban
porque era una mujer, lo iba a condenar, teniendo en cuenta que el tribunal era tripartito, ¿no? O sea, había dos hombres que integraban al tribunal. Lo que pasa es que yo adquirí más relevancia porque había otro código de procedimientos en vigencia y entonces la pregunta era la presidenta del tribunal. Y en ese momento las preguntas las formulábamos los jueces. ¿Debería haber sido juzgado, si fuese hoy, como femicidio, doctora? Sí, sí, es posible, es posible. Ahora que tengo que hacerle notar que transcurrieron 30 años y el clima social era diferente. No pasaba lo que ocurre ahora con las mujeres, esta mortandad increíble de mujeres en ese momento, ¿no? Así que, no sé, posiblemente Monzón hubiera llevado una condena más alta en ese caso, ¿no? La sentencia fue de 11 años de prisión. Ustedes acaban de escuchar a la jueza. 11 años de prisión. Hoy en día hubiese sido mucho más. La evolución de los tiempos, la creación de la figura del femicidio lo hubiese llevado a Monzón a cumplir mucho más tiempo de condena. Le dieron 11 años de prisión a Monzón por hacer esto que yo le acabo de decir, que quedó completamente probado. No hubo el robo de órganos, como se dijo en un momento, de Alicia Muñiz, de que se habían llevado el esternocleidomastoideo, el músculo. No hubo nada de todo. Estos fueron todas mentiras. Se dijeron muchas mentiras hacia afuera, pero hacia adentro del tribunal es lo que la jueza dijo. Y es lo que le acabo de decir yo, que está basado en la sentencia. Sentencia confirmada por los altos tribunales. Monzón se fue a la cárcel de Las Flores. Allí cumplió buena parte de su condena. Fue visitado por algunos, de hecho por Alain Delon, por algún que otro boxeador que fue su rival cuando era campeón del mundo. Le dieron la libertad condicional. No era la libertad condicional, eran salidas transitorias, para ser más preciso. Pero bueno, para el caso lo dejaban salir de la cárcel para después volver. El 8 de enero de 1995, en una localidad cercana a Santa Rosa de Calchines, a 35 kilómetros de Santa Fe, el flaco Escopeta, el monito, Carlitos, iba manejando un auto junto con una de sus cuñadas, Alicia Fecía, y con un amigo, Jerónimo Motura. Ese día, él salía para volver a la cárcel. Ese día jugaba Colón, él era hincha de Colón. Y en un momento, Motura, supuestamente, según lo que dijo la cuñada después, dijo, che, juega Colón, poné la radio. En el momento en que él hace esto, se distrae un instante y va a velocidad, ¿eh? Se distrae un instante poniendo la radio, sintonizando la estación que transmitía a Colón de Santa Fe, al equipo, a Colón de Santa Fe. Pierde el control, el auto se va de pista, Monzón y Motura se matan y Alicia Fecía sale con graves heridas. Así murió el gran campeón de boxeo, para algunos, cada vez para menos, para los que hacen deporte, puede ser, para los que les gusta el boxeo. Para los demás, así murió el femicida, Carlos Monzón. El hombre que no podía dejar de golpearle a las mujeres hasta que a la última la mató. Bien, señores, esta ha sido la historia del sillón de esta edición de Cámara de Crimen. Una historia del sillón especial. Vamos a cambiar de tema en Cámara de Crimen. Ahora les voy a anunciar lo que tenemos para después de la pausa. Un caso extraordinario, insólito, de porno venganza, de porno venganza. Un caso que les va a llamar la atención por cómo se dio y sobre todo porque llegó a la justicia. ¿Sabe qué? Llegó a la justicia. Un caso de porno venganza. Después de la pausa.
Muy bien, amigos, les había adelantado que íbamos a tratar un caso de porno venganza. Un caso de porno venganza que tiene que ver con una chica de 29 años y que ocurrió en La Rioja. Estoy con Sebastián Domenech. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, La porno venganza y sextorsión también son dos delitos que empiezan a tomar forma ahora. Obviamente es una extorsión lo que estaba diciendo, sí. Con la divulgación de fotos. Es claramente una extorsión esto, sí, ¿eh? Sí. Es claramente una extorsión. La extorsión, pero a veces, obviamente la diferencia está en la porno venganza es publicar fotos íntimas o videos, lo que sea, lo de que la intimidad eso. De la otra persona, obviamente sin el consentimiento. Claro, claro. Y la sextorsión es, primero, esa búsqueda de negociación. Mirá que te publico esto, el chantajismo, entonces buscar la plata y no la publico hasta que vos no sé, vas y venís. Esos dos delitos que ahora vamos a ver, analizar un poco, ¿son delitos? ¿Son una contravención? ¿Hubo un vacío legal durante tanto tiempo? Sí. Hay un anteproyecto ahora presentado, no llegó al Congreso por el tema de la porno venganza. Esto todavía está medio agarrado en el aire, por eso la importancia de este caso, el que vamos a contar, de Paula Sánchez Frega, que lleva a su expareja a juicio oral por la porno venganza, porque el hombre no solo publicó fotos de ella y videos de su intimidad, sino también que hay amenazas, hay audios. Además, no solo lo que significa la publicación en las redes sociales, mediante WhatsApp, viralizar todo eso, sino también, por ejemplo, al trabajo, ir y tirar fotos, dejar fotos de ella en su intimidad. Claro. Imagínate lo que es para ella, o una persona, una víctima de esto, presentarse con su familia en el trabajo, con sus amigos, la contención, el daño psicológico. Y también tenés que abrir la ventana a la violencia de género. No, ¿por qué esto no es algo de violencia de género? Si es una violencia psicológica como la que sufren tantas mujeres antes de ser sometidas a una golpiza. Obviamente. Yo te voy a adelantar que para mí hay un vacío legal. Pero ¿sabes una cosa? Paula está acá y nos acompaña. Vamos a hablar con ella. Bueno. Gracias, Paula, por venir. ¿Eh? No, muchas gracias. Muy amable. Bueno, a ver. ¿Cuándo? ¿Vos estabas de novia? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue? Esta relación comenzó en agosto del 2016. Agosto y duró 8 meses nada más. ¿Nada más que 8 meses? Nada más que 8 meses y fue suficiente para llegar a toda esta situación. A esta situación. Bueno. Sí. ¿A qué se dedica este hombre? Es tatuador. ¿Es tatuador? Sí. ¿La relación se termina? Bueno, ¿vos la terminás? Sí, la termino el 21 de abril del 2017. Y durante ese mes, del 21 de abril hasta el 23 del otro mes, él se comunicó conmigo por el mismo teléfono que supuestamente estaría perdido. A ver, explícame eso que no lo entendí. Presentan una exposición donde se dice, no fue ni siquiera una denuncia, donde se dice que el teléfono está extraviado, perdido, nunca se aclaró bien eso. ¿Tu teléfono? No, el teléfono de él. El teléfono de él. Que contenía las imágenes. Ah, solamente el teléfono de él contenía las imágenes que se viralizaron. Ya te entiendo. Yo durante la relación sufrí violencia física. ¿Te pegó? Sí, que yo también he presentado pruebas de las fotos. Audios donde me amenaza de muerte, audios donde directamente me dice que nunca va a borrar las fotos. Paula, discúlpame. Ricardo, vos sabés que además por eso también es llevado a juicio por las lesiones leves. Lesiones leves en este agravadas caso, por el vínculo no solo y coacción, por la coacción agravada. Sí, coacción agravada y lesiones leves agravadas por el vínculo. Recién estábamos viendo algunas de las fotografías de las lesiones que sufriste. Ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas de ellas. Yo las tengo guardadas con fecha. Cada una de ellas. Sí. La presentaste, obviamente, en la... Sí, están presentadas. Bueno, todo esto comienza cuando se termina la relación. Sí, durante la relación fue una relación muy violenta, tanto física como verbalmente. Una relación... ¿Ustedes convivieron? No, sí, él vivía en mi departamento. Él apenas me conoció, al mes se fue a vivir a mi departamento. Bueno, y allí en la convivencia es cuando se producen estas situaciones. Empezaron a haber situaciones de violencia, llegó a ahorcarme en el local donde él trabajaba allá en La Rioja. Sí. Esos golpes que yo tengo que se ven como franjas, son golpes que se ven medio raros, son de los agarrones. De agarre. Sí, pero ¿qué pasa? Como esta persona no quería que se me vieran los golpes, me vendó con una venda elastizada y me quedó tan marcada que me dejó líneas en todo lo que era la muñeca. Sí, sí. Cuando termino la relación, pensé que en ese tiempo que mantuve contacto con él, no iba a ocurrir esto. Yo logré hablar con la hermana de él para pedirle que me ayudara porque ya sabía de estas amenazas de él sobre las fotos. Y la hermana me dijo que iba a hablar con él, pero esto evidentemente no ocurrió. Yo no creo sinceramente que el teléfono se haya perdido.
¿Y porque si en, los audios que, en los audios que yo presenté se escucha claramente las amenazas de él, donde me dice que jamás va a borrar las fotos, y en una me amenaza de muerte, que eso la justicia tampoco lo ha tomado, y demoraron hasta 2 años para decir que yo sufrí lesiones desde la fiscalía. Dos años. Bueno, decime una cosa, voy de nuevo al principio. Sí. ¿Cuándo comienza esta debacle? ¿Los primeros meses no? Los primeros 4 meses fueron ahí, pero los últimos 4 meses ya eran de muchísima violencia. Claro, ya fue un tormento. Sí. Él se fue en realidad a vivir a tu casa. A mi departamento, sí. Era violento con mis animales, era violento conmigo. ¿Un golpeador? Sí. Era un golpeador. Sí. Bueno, él hace una denuncia como que se le perdió el teléfono. Una exposición, mejor dicho. ¿En qué momento? Además, la... no, discúlpame, sí. ¿No? ¿En qué momento hace la disposición? Vos me dijiste, sufriste golpes. Sí. Y después terminaste la relación. Claro. Desde que terminaste la relación, ¿cuándo fue que él te dijo, mira, los videos lo va a conocer todo el mundo? Me lo decía durante la relación. Ya durante. Claro, un tiempo antes de que esto termine, y yo aproveché en una ocasión para poder grabarlo, porque sospechaba que en algún momento me lo podía llegar a hacer y esto terminó ocurriendo. Eso fue lo que a vos te animó, en realidad, porque vos ya sabías que él estaba decidido a publicar, ¿no? Sí. Pero al grabarlo, vos diste el último paso de la separación física, por lo menos, e irte, o que se vaya él del departamento. Sí, en realidad, la última discusión que tuvimos fue adelante de mi mamá. Nos mantuvo encerrada durante muchas horas adentro de mi departamento porque él tenía... ¿Con tu madre? Sí. Él tenía la llave de mi departamento, yo le di una copia y no nos entregaba ninguna de las dos llaves, no se quería ir, y ese día golpeé a mi gato. Yo tengo muchos animales. El abogado de él, bueno, en ese momento se lo tomó como gracia. Pero el día que pateó a mi gato fue el día que yo lo corrí del departamento. ¿Ese día? Ese día, el 21 de abril del 2017. Vos, cuando él te amenazaba con hacer, difundir las fotografías o los videos, ¿vos le creíste? ¿O dijiste, esto es una fanfarronada de este tipo? En un principio creí que no lo iba a hacer porque... apenas nos dejamos, él mantuvo contacto para volver. Él lo que él quería era volver. Y yo ya no quería volver. Te entiendo. Yo ya no quería volver a estar con él. Y mantuvo contacto conmigo desde abril hasta el 23 del otro mes. Y el 25 se filtran las fotos. Y nunca más me contesta. Y antes de que se conozcan esas fotos, que él filtrara las fotos, ¿vos pudiste contar esta situación a tu entorno, a tu familia? ¿O estabas aguantando sola? No, yo únicamente le comenté a una amiga mía la situación que vivía de violencia y que no le llegaba a decir a nadie qué era lo que me pasaba. Yo estaba totalmente aislada, me manejaba solamente en el círculo de él, la familia de él, amistades de él. Pero después saliste de ahí. Después sí. Bueno, sí. ¿Le advertiste a alguien que existía la posibilidad, a tu madre, por ejemplo? No. ¿Existía la posibilidad de que empezaran a circular este tipo de cosas? No, nunca lo quise decir porque yo en el fondo creía que no iba a pasar. Que no era capaz, iba a ser capaz de hacerlo. Sí. Bueno, ¿cómo te enteraste vos de esto? El 25 de mayo me habla un amigo mío por teléfono a la mañana y me avisa, pero él me lo dice en estas palabras: Paula, mira lo que te hizo tu expareja. Y me cuenta que era. Le pedí, por favor, que no me mandara nada, no quería verlo. Yo llamo inmediatamente a la madre y le empiezo a comentar un poco la situación. Le dije, yo hablé con su hija para que me ayude. Hablé con ella el 22 de abril. Un mes antes había hablado con la hermana para que frenen esto de las fotos. Cosa que no ocurrió. Cuando le hablo a la madre, le comento de la situación de violencia y ella me contesta... Y bueno, ¿cómo no lo denunciaste antes? Yo no lo denunciaba sinceramente porque él tenía un teléfono con huella digital y yo no tenía acceso a eliminar nada. Y mi temor era dejarlo y que ocurriera esto. Al final lo terminé dejando por la violencia y esto también terminó ocurriendo. ¿Se viralizó esto? Sí, lo hizo mediante una plataforma de WhatsApp que fue una cosa que... ¿A quién lo mandó? ¿A tus amigas, amigos? A mi papá, también contándole cosas de la intimidad mía, cosas que habíamos hablado en confianza. Sí, obviamente. Después recibí todo tipo de ataques públicos de parte de él, de su entorno. En mi trabajo, a mí me costó muchísimo volver a trabajar, cuando yo me decido volver a trabajar con un amigo mío en una lomitería. Ah.
Bien. Yo soy cocinera, entré a trabajar a ese lugar. Mi amigo me dio la posibilidad de entrar porque yo me sentía contenida ahí, es gente que yo conozco hace mucho. Yo trabajaba antes ahí, él me pidió que yo dejara ese trabajo. Lo dejé para estar con él. Cuando vuelvo a este trabajo, me tiran en la puerta del local alrededor de 100 fotos a color con escrituras que, bueno, no las voy a reproducir porque con mi nombre, con todo. Ahí yo decido no volver a trabajar y hace 2 años que estoy sin trabajo. Esta persona trabaja normalmente, sale del país, viaja, hace su vida normalmente. Yo nunca me refiero a él de ninguna manera, ni de su pasado, ni de nada, de cosas íntimas que yo sepa de él, porque yo solamente hablo a lo que hace la causa. ¿Superaste la vergüenza injusta que vos tenés que sentir en ese momento porque es el ataque de él? En este momento es como que lo llevo un poco mejor, pero me cuesta. Tengo estrés postraumático, ataques de pánico, trastorno de ansiedad, estoy medicada. Decime una cosa, vos presentaste todo esto en la justicia. Sí. ¿Cómo te trataron en la justicia? Bueno, en la justicia hace 2 años que... En la fiscalía, supongo, ¿no? Bueno, en la fiscalía me trataron pésimo. Ese fue el primer destrato que yo tuve, porque la verdad que después de 2 años que digan que yo sufrí lesiones, es como muy vergonzoso. Y después de 2 años, la unidad fiscal de violencia de género no solo me ocurre a mí, sino le ocurre a un montón de mujeres allá. No te dan ninguna solución. Yo nunca tuve contención psicológica desde el primer día. Estamos hablando de La Rioja. De La Rioja, en la capital. Capital de La Rioja. Yo cuando fui a hacer la denuncia, había una mujer que trabajaba ahí adentro que le avisa a esta persona que yo había denunciado. Porque era... ¿Alguien de la, de la fiscalía una persona, le avisa al una persona denunciado conocida de él que se tatuaba con él? Claro, siendo tatuador... Yo se lo manifesté a mi abogada porque me sentía con mucho miedo ese día cuando vi a esa persona ahí adentro. Sí, bueno, Por eso incluso fue muy difícil después tratar de encontrarlo para que lo pudieran detener. Él ya tenía la medida de detención, pero no lo podían detener porque no volvía a la provincia. Él estaba 15 días en La Rioja y 15 días en San Juan, porque en San Juan tiene otro local. ¿Cómo se defiende? ¿Qué dice? Él dice que el teléfono lo perdió o se lo robaron. No lo aclara muy bien. No sé si lo perdió o si se lo robaron. Para mí ni lo perdió ni se lo robaron. Es una apreciación mía. No quiere decir que sea la última palabra, porque la última palabra la tendrá la justicia. Y además se contradice con las frases y las amenazas que vos presentaste. Sí, sí. Te voy a hundir, sí. Te voy a destrozar la vida. Esos audios yo los mandé acá. Y lo que me llama la atención es que de fiscalía, de ningún lado, en el audio donde él me amenaza de muerte, no lo hayan tomado. Y que él diga claramente no es mi voz. Yo después recibo una denuncia donde se me imputan amenazas por haberlo... Bueno, la verdad fue así. Yo tenía una situación ya de mucha violencia donde él me violentaba y mediante audios de WhatsApp yo le contesto que no volviera más al departamento, que no iba a volver más a la provincia, pero porque yo estaba ya sumamente enojada y cansada de la situación, lo que no quería decir que yo lo estaba amenazando ni de muerte, ni diciéndole nada fuera de lo común. Yo fui a indagatoria y contesté a todas las preguntas que se me hicieron, yo me presenté voluntariamente, no tuve ningún problema y respondí de qué se trataba ese audio. Porque no era un audio donde yo le decía te va a pasar algo, no trataba de nada de eso. Pero ¿qué pasa? El mismo juez que lo procesa a él me imputa a mí por amenazas. Eso yo lo aclaro también porque si no dicen que yo hablo solamente de lo de él y lo mío no. El mismo juez. Debería intervenir el mismo juez, muchachos de La Rioja, vayan a la facultad, loco. Sí, el juez Gustavo Farías me imputa a mí por amenazas. La causa esa, lo que tiene que hacer secundaria, es mandarlo a otro juzgado, porque el tipo ya está interviniendo en una causa que tiene que ver con ella, que la tiene como víctima. El mismo juez, ¿qué hace? Resuelve los dos casos, toca las dos campanas, no puede ser. Pero bueno, te quería decir esto. Sí. Primero, bueno, a ver, Seba, hay un vacío legal, sí. Todo esto tiene que ser delito. No tenemos que entrar ni en la coacción, obviamente las lesiones sí, pero no en la coacción, las amenazas no. Si pasan cosas como esta, esto tiene que ser tipificado o como contravención o como delito, una de las dos. Eso no existe, debería existir. Segundo, la Argentina pelea en todas sus provincias contra el machismo y contra situaciones como esta, donde basta que un, no voy a calificar, difunda fotografías que deberían quedar siempre en la intimidad, difunda para que
Nuevamente, en todas las provincias, y en este caso hablamos de La Rioja, siempre miren con sorna a la mujer. Esto pasa en todas las provincias. Si no vamos contra eso, el tema del machismo no va a parar nunca, ni se va a controlar nunca. Esta es una forma de decirle a ella, mira, jodete, no te creemos. ¿Más claro quiere que se lo ponga? Bueno, la denuncia está hecha. Vamos a seguir esa, la denuncia de ella está hecha. Vamos a ver cómo sigue esa denuncia, por un lado, en la justicia, que ya vemos que, por la, como la tratamos en la fiscalía, Sebastián... El ejemplo arranca en la mesa de entrada de la fiscalía. Arranca ahí nomás, y encima con el traidor o el traidora esa que le bate al tipo, sí. Porque yo hablo en porteño, le bate al tipo, sí. Ya empezó todo mal. Pero vamos a seguirla, a ver hasta dónde llega, qué se hace y qué satisfacción se le da a la víctima. Víctima que es humillada y es maltratada psicológicamente desde el momento en que se pone en pareja con esta persona y ahora después con esta humillación de la distribución de las fotografías que debieron haber quedado en el ámbito personal. Sí. No nos olvidamos del tema. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchísimas gracias. ¿Va a haber una elevación a juicio? Sí, terminemos con eso, que es importante. La causa, efectivamente, se eleva a juicio. Lo que pasa es que lo último que presentaron, aparte de millones de apelaciones, fue la nulidad de la causa, que fue rechazada. Directamente. Bueno, o sea, fue rechazada. Sí, si esta persona está diciendo la verdad, como dice desde un principio, no pediría la nulidad de la causa. Claro. Yo no la pediría, si digo la verdad. Claro, lo que buscó es demostrar mi inocencia, pero evidentemente se le está haciendo un poco difícil o bastante difícil. Sí. Bueno, sí. Ahora sí, Paula, gracias. No, quédate sentada, gracias, por favor. A usted. No, le agradezco. No, por favor. Seba, vení, acompáñame. Bueno, vamos a ver al amigo Miguel. Increíble. Bueno, mira, Ricardo, dibujé este tema del... Alicia Muñoz. Alicia Muñiz, en el balcón, donde fue agredida por Carlos Monzón. Así quedó establecido. Está muy, muy clara la situación, este aspecto del homicidio. Bueno, muchas gracias, no, Miguel. Al contrario. Bueno, Ricardo, nos vemos hasta sábado que viene. Bueno, me acompañan. Yo quería decir una cosa. Acá no voy a hablar más en italiano. Porque yo no... Molto incazzato con la ambasciata. No voy a hablar más en italiano. Así que, señores, será hasta la semana que viene. Chau, nos vemos.